tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Este programa que la Arquidiócesis de Morelia ofrece para todos ustedes en ese caminar en búsqueda de nuevas pistas, de nuevas orientaciones que le permitan desarrollarse como iglesia, como pueblo de Dios en este lugar concreto de la Arquidiócesis de Morelia. Ya doy saludo con gusto a mi compañero, a Monseñor Juan. Bienvenido. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos ustedes que nos siguen allí en casa. Hoy estamos presentando este programa desde un pequeño rincón de nuestro querido Seminario Diocesano de Morelia. Y el tema de hoy será la continuación del tema de la semana pasada, la Asamblea Diocesana de Pastoral, novena asamblea. Como bien saben, en los días pasados la Arquidiócesis de Morelia se reunió, obispos, sacerdotes y representantes de todas las parroquias en la novena Asamblea Diocesana de Pastoral, con miras a buscar caminos, buscar pistas que le ayuden a crecer y a consolidarse como arquidiócesis. Es por eso, como bien lo mencionaba Monseñor, en este programa queremos continuar, pero sobre todo ya compartirles a ustedes los frutos, las acciones, las respuestas que exigen ese caminar de la diócesis. Y para este programa tenemos la presencia de dos sacerdotes que tuvieron un papel muy importante en esta asamblea. Tengo el gusto de presentarles al padre Leopoldo Sánchez Pérez, que es vicario de pastoral en toda la diócesis y que también coordina una de las 7 zonas como está conformada la arquidiócesis de Morelia. Gracias, padre Polo, por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. También tendremos en el programa a otro de los padres pilares en este proyecto de pastoral, el padre Jaime Oseguera. Él es especialista en teología pastoral. Bienvenido, padre. Muchas gracias por la invitación. A lo largo del programa, como ustedes lo han constatado, estos dos especialistas en la materia nos compartirán no tanto de sus conocimientos, no tanto de lo teórico, sino sobre todo de lo vivencial. Ellos que están cerca, ellos que han llevado este programa y este proyecto y que lo quieren compartir con cada uno de ustedes, amigos televidentes, que como cada 8 días nos hacen el favor de seguirnos a través de las pantallas de la televisión. ¿Qué les parece, amigos, si van con nosotros a ver un poquito qué pasó en esa asamblea? Veamos esta cápsula. En un ambiente de fraternidad, entusiasmo y reflexión, se llevó la novena Asamblea Diocesana de Pastoral de la Arquidiócesis de Morelia los días 18, 19 y 20 del presente mes en las instalaciones del Seminario Diocesano de Morelia. La novena Asamblea dio inicio con el registro de todos los participantes, quienes desde muy temprano se inscribieron de forma ordenada en cada una de las zonas, para posteriormente pasar a escuchar el mensaje de bienvenida del Arzobispo Alberto Suárez Inda. El lema propuesto para nuestra novena Asamblea Diocesana de Pastoral, tomado de la tercera carta de San Juan, versículo 4, es una frase llena de contenido que ha de motivarnos. Traducción más literal dice: no tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos caminan en la verdad. Ante un número cercano al millar de participantes, entre obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se trabajó los 3 días en grupos de zona para después analizar y reflexionar los puntos estratégicos a mejorar. Hubo también varios momentos de oración, adoración con el Santísimo y la Eucaristía, con la cual concluyó esta jornada de reflexión, revisión y compromisos pastorales. Aunque bien es cierto que se llevó a cabo del 18 al 20 de este mes, sin embargo suponemos que esto implicó una preparación previa. Por eso le quisiéramos pedir al padre Polo que nos comente cuáles fueron las etapas, los momentos y las, ¿por qué no?, las dificultades y los retos que se tuvieron previo a este momento. Cómo no, con mucho gusto. El itinerario está conformado previo a la asamblea de 6 pasos.
El primer paso fue todo un trabajo de consulta, de diseño, de la dinámica, de estar elaborando pues toda la estructura que íbamos a ir trabajando. Después se dio una etapa de información, de motivación a toda la iglesia, a todos los sectores de la iglesia, sacerdotes, laicos, religiosas, religiosos, y tuvimos también un trabajo primero a nivel parroquia, que es el nivel de base del trabajo que tenemos. Un trabajo de evaluación, un trabajo de reflexión, que posteriormente se proyectó también en otro nivel que llamamos nosotros foranías y que equivale a una agrupación de varias parroquias por su cercanía física, por compartir la misma realidad. Y después tuvimos un trabajo ya por zonas pastorales, que en este caso, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, está dividida en dos zonas. Y después de eso, tuvimos también un trabajo propiamente con los sacerdotes, para desembocar en este trabajo ya eclesial, con todas las expresiones que tenemos dentro de la iglesia. Muy bien, Polo, muchas gracias. Ahora le preguntamos al padre Jaime. Llegamos a la asamblea después todo de este itinerario, y la asamblea, ¿tuvo alguna organización? ¿Cuál fue el conjunto de la asamblea? ¿Tuvo algunas partes? Sí, esta asamblea se llevó a cabo en tres momentos. En primer lugar, un momento de análisis de la realidad. Tuvimos, por un lado, un análisis de una realidad social y eclesial. En un segundo momento, vino esta parte iluminativa desde nuestra fe, qué es lo que Dios nos pide, y terminamos con el tercer momento asumiendo compromisos, sobre todo en el nivel zona, y conformando los equipos de foranía, que también era necesario dar ese paso. Muchas gracias, padre Jaime. Bueno, pues no se vayan, sigan con nosotros porque el tema es muy interesante, la novena asamblea diocesana de pastoral de la arquidiócesis de Morelia. Gracias por continuar. Gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí en su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Recordándoles que el día de hoy estamos abordando un tema muy concreto, muy preciso, una realidad que vivió la arquidiócesis a través de la novena Asamblea Diocesana de Pastoral. La Asamblea de Pastoral que se rige de acuerdo a un plan que tiene un proyecto, que tiene metas, que tiene acciones, que tiene objetivos muy definidos. Por eso les invito para que juntos veamos esta cápsula en la cual nuestra compañera Ale nos habla de la infraestructura, de la visión hacia el interno de lo que, cómo se organiza la diócesis. En la actualidad, en la Arquidiócesis de Morelia hay un arzobispo y tres obispos auxiliares, 464 sacerdotes diocesanos, 127 sacerdotes religiosos, 559 seminaristas y alrededor de un millar de religiosas. Pastoralmente, la arquidiócesis se rige por un plan diocesano, el cual se va renovando periódicamente. El actual tiene vigencia hasta el 2015. El plan diocesano de pastoral incluye dos prioridades: atención a la familia y la evangelización integral en proceso. Dicho plan incluye también tres áreas fundamentales: profética, litúrgica y social. 8 tareas específicas: familia, adolescentes y jóvenes, vocaciones, consejos de pastoral, medios de comunicación, pastoral de pastores, vida consagrada y formación de apóstoles. Al frente de cada área y tarea pastoral se encuentra un sacerdote o laico encargado, cuya encomienda es hacer que dichos trabajos lleguen a toda la arquidiócesis. Geográficamente, la arquidiócesis está dividida en 7 regiones o zonas pastorales: Sagrado Corazón de Jesús y San Bernabé de Jesús en la ciudad de Morelia y municipios circunvecinos, Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, Nuestra Señora de la Luz en Salvatierra, Señor de la Piedad en La Piedad, Michoacán, Juan Pablo II en Marabatío y Señor San José en Ciudad Hidalgo, Zitácuaro y el oriente de Michoacán. Cuenta además
con la Vicaría de Pastoral. Cada zona pastoral está conformada por varias foranías. Como ven, amigos, tengo aquí en mis manos precisamente el folleto, el cual siguieron todos los asambleístas, que fueron más o menos como unos 850 inscritos. Por eso quiero preguntarle al padre Polo aquí con, como decía, folleto en mano, tenía el objetivo reimpulsar nuestra pastoral diocesana a partir de una mayor y mejor aplicación del plan diocesano de pastoral, fortaleciendo los equipos de foranía y zona, teniendo en cuenta las dos prioridades y promoviendo aún más la programación para hacer los valores del reino de Dios en nuestra realidad desafiante. Le quisiera preguntar al padre Polo qué tanto se cumplió desde su visión, él como encargado de esta vicaría de pastoral y responsable directo del buen funcionamiento. Padre Polo, ¿tú cómo percibiste que se haya cumplido ese objetivo? Puedo iniciar diciendo que satisfactoriamente. Realmente ha sido un evento de mucha participación, disponibilidad, un espíritu fraterno, en verdad en un deseo de conocer la realidad, que fue uno de los, el primer objetivo específico, tratando de tocar esa realidad, de comprenderla, para saber también cómo ubicarse y también saber cómo responder a ella. Noté también de parte de la asamblea, pues esa búsqueda y esa actitud de silencio, de atención, para también, además de escuchar los gritos de la sociedad, escuchar también la palabra de Dios, para poderlas conjuntar y poder nosotros analizar si vamos por el camino correcto, qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que modificar, ampliar, implementar. Y tuvimos también un tercer momento que también lo vivimos con mucha participación y creo yo en un buen espíritu, en un entusiasmo, de pistas por dónde tendríamos que caminar, qué senderos hay que tratar de ir cursando, trabajando juntos, mano a mano, hombro a hombro. Y puedo decir entonces que el objetivo desde mi visión personal fue cumplido. La sonrisa en los rostros de las personas cuando se despidieron, aquel saludo realmente entusiasta, no solo lleno de optimismo, sino sobre todo coloreado por la esperanza. Hay cinco palabras que me llaman la atención del objetivo. Entre otras, se menciona programas, se menciona áreas, se menciona tareas, se menciona foranías y zonas pastorales. Quizá para la mayor parte de la gente que está familiarizada en ese contexto de iglesia, le resultan familiares, pero tal vez hay algunas personas que no están tan familiarizadas con ese caminar de la iglesia. Quizá el programa, todos sabemos que es una programación, pero sí me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esas cuatro palabritas que a mí en lo personal me llamaron la atención, como eran: qué se entiende por áreas, qué se entiende por tareas y qué es una foranía y una zona pastoral. Sí, muy brevemente, padre Polo, para. La tarea y misión fundamental de la iglesia es evangelizar, es decir, llevar a la plenitud de la vida al ser humano en Jesucristo y desde Jesucristo. Esta misión tan hermosa, transformante, se realiza a través de diferentes caminos, expresiones, algunas de ellas que son fundamentales, como es el anuncio profético, la celebración de la fe y el compromiso social, que nosotros les hemos llamado tres áreas. Pero también tenemos a la vista sectores específicos que queremos atender: familia, jóvenes adolescentes, apóstoles laicos, medios de comunicación, etcétera. Eso es lo que nosotros llamamos tareas. Entonces, conjuntando esta labor de áreas y tareas, es como queremos nosotros llevar a cabo la evangelización.
La queremos realizar de una manera organizada, de una manera planificada, y por eso hablamos de un plan diocesano y se habla de programas en los otros niveles. Y todo esto se va ejecutando y realizando en los espacios concretos de iglesia que tenemos, como es parroquia. En la arquidiócesis tenemos cerca de 240 parroquias que se reúnen en foranías, 4, 5, 10 parroquias hacen una foranía y a su vez varias foranías hacen una zona pastoral, que en el caso actual son 7 zonas que componen nuestra arquidiócesis. Gracias, Padre Polo, pero el Monseñor creo que tenía una pregunta para nuestro otro invitado, el Padre Jaime. Sí, antes de la pregunta, muy interesante lo que nos acaba de decir el Padre Polo. Esta asamblea estuvo integrada por diferentes personas, estuvimos los 4 obispos, como 400 sacerdotes, muchos laicos, religiosas, religiosos, y quisiera con el Padre Jaime, ahorita después de la pausa, no se vayan, quiero preguntarle al Padre Jaime, ¿cuál fue la realidad que ustedes analizaron? ¿Cuáles fueron los desafíos que brotaron, que florecieron allí en ese análisis de la realidad? Pero esto después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros aquí en Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Estamos hablando sobre la novena Asamblea Diocesana de Pastoral. Y tenemos aquí al Padre Jaime, le había hecho una pregunta hace algunos momentos. ¿Cuál fue la realidad que analizaron? ¿Qué desafíos se ve en esta realidad que analizaron, Padre Jaime? Sí, por un lado en el aspecto social tenemos la realidad o el desafío de la violencia. Una violencia que se ha ido acrecentando y que ha ido mermando la vida de la sociedad, la vida de los fieles. Por otro lado, también la familia, la desintegración familiar, los nuevos modelos de familia que se están gestando en la sociedad, cómo atender a esta familia de hoy. Por otro lado, el gran desafío de la pobreza. No podemos olvidar que en el INEGI, en el año 2010, pone a Michoacán como el quinto estado más pobre. Y esa es una realidad que pareciera se va acrecentando y con la violencia pues se va agudizando la situación. Y un último desafío social que llegó a hacer eco en la asamblea fue el tema de la educación. Una educación pobre, una educación deficiente, y donde también aquellos que enseñan, aquellos maestros donde está depositada la confianza para educar, para formar al pueblo, pues ha perdido en algunos momentos como el horizonte, olvidando la escuela y llegando a las calles. Muchas gracias, Padre Jaime. Sin duda que la iglesia no está al margen de todas estas realidades sociales que se viven y que la iglesia está preocupada con una mirada bien fija en lo que está pasando en el pueblo de Dios. Pero desde la iglesia se tiene también una visión, una mirada, que no es solamente la mirada sociológica o la mirada de las ciencias humanas, sino la mirada también desde la perspectiva de Dios. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de las ideas que iluminaron, cómo iluminaron esta realidad? Sí, hay varias ideas que se propusieron en el segundo momento de la asamblea. Por un lado, no hemos de olvidar que en esta historia humana sigue siendo historia de salvación. Que nuestro plan diocesano de pastoral es el proyecto que Dios Padre tiene para llevar a cabo su obra. Entonces, en esta historia tan humana, con luces y sombras, no hemos de perder la fe ni la esperanza en que esta situación o en estas situaciones Dios está con nosotros. Las podemos transformar. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos, por un lado, descubrir esa voz de Dios en cada uno de nosotros. Hay cosas que desde la misma sociedad se van forjando porque dependen de nosotros. Transformar la realidad es transformar también nuestro corazón.
atender a las familias es empezar a trabajar con nuestra familia. Mirar la educación o la formación es también un compromiso de nosotros para suscitarla. Por eso hablamos de la importancia de que exista comunión entre todas las personas, en los diversos niveles de la sociedad, en el individuo, en las familias, en las comunidades. No podemos ser ajenos, no somos ajenos a lo que viven los demás. Lo que le afecta a mi hermano, a mi vecino, es un problema que tenemos todos. Por otro lado, tenemos que seguir evangelizando. Hay que reestructurar y ver cuáles han sido los procesos y medios de la evangelización que tal vez hoy ya no están respondiendo. Tenemos que ir a buscar a hermanos que se han alejado, que han perdido la fe, que han dejado de encontrarse con Jesús. Y cuando una persona se encuentra con Jesús, realmente viene un cambio. Incluso pudiéramos decir, si la evangelización tiene como fin transformar el interior del ser humano, es una buena evangelización la que nos puede llevar a reconstruir el tejido social. Pero para eso necesitamos que todos, en los diferentes niveles, tengamos una participación activa. Ya no podemos vivir al margen de los problemas. Tenemos que ser agentes también de solución, con una participación activa y responsable de cada uno de nosotros, en donde trabajamos, en donde vivimos y donde desarrollamos nuestras vidas. Somos conscientes de que la problemática que se vive en el Estado y en general en parte del país, de violencia, de inseguridad, de desintegración familiar, de pobreza, etcétera, como bien lo han definido el Padre Jaime, el Padre Polo, tú has mencionado que la pregunta inicial que te hicimos de qué tanto se había cumplido el objetivo, manifestaste que pues, la gente había estado contenta, había estado muy participativa y qué bueno. Sin embargo, pues yo creo que todos somos conscientes de que la asamblea no es la meta final, sino que después de este debe venir un algo. ¿Qué compromisos o qué acciones así muy concretos, muy directos se asumieron para que la gente que nos ve, la gente que nos sigue a través de las pantallas de la televisión diga, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, a lo mejor vinieron algunos asambleístas, pero la inmensa mayoría se quedaron allá. ¿Qué mensaje o qué propuestas, qué líneas se les puede ofrecer? Comienzo por decir en conjunto los compromisos que creo asumimos consciente, libre y responsablemente. Unos compromisos hacia adentro de la misma iglesia. Necesitamos que todas las personas, fieles laicos, coordinadores laicos, clero, religiosas, religiosos, entremos en un proceso de formación, una formación que responda a los desafíos actuales. Necesitamos reorganizarnos desde una dinámica de mayor comunión y participación. Necesitamos también ir estructurando, ir trabajando todos los programas, entre más concretos y con una dimensión social de proyección, sobre todo hacia los más pobres. Y referente a la sociedad, tener una presencia más significativa, una palabra profética más fuerte, un testimonio de vida y de compromiso por la paz, la solidaridad y la vida. Y todo esto lo vamos a hacer a través de tres actividades. Informar, que todo esto llegue a la base. Programar, llegar a programaciones concretas eficaces. Y tercero, el cumplimiento de estas metas sostenidos por una mística. Padre Jaime, tú en el estar ahí en la asamblea, el observar, el trabajar, ¿podrías decirnos, tú sacaste alguna conclusión, algo que tú te lleves, algo que también quisieras que la gente conociera? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu conclusión? Una impresión que me queda de esta asamblea es la esperanza que todos nos llevamos. Esa realidad social y eclesial que vivimos, la podemos cambiar. En primer lugar, porque no estamos solos. Dios nos acompaña. En segundo lugar, porque tenemos la disposición y las ganas de salir adelante ante lo que hoy vivimos. No son más grandes los desafíos que nuestra voluntad. No son más grandes los problemas
que el amor que tenemos por nuestra vida, por la familia y por la sociedad. Padre Jaime, agradecemos el que hayas compartido con nosotros. Indudablemente que este tema es un tema bastante amplio. Un programa de 30 minutos, lógicamente, no lo puede abarcar todo. Sin embargo, pues buscamos a través de una pequeña síntesis, manifestar lo más relevante. Gracias y pues adelante en tu ministerio, en ese apostolado que desempeñas en la vida de la iglesia. Muchas gracias, Padre Polo, por tu experiencia, por tu participación. Les agradezco mucho la invitación que nos han hecho. Y sobre todo, amigos, gracias a ustedes que gentilmente cada 8 días nos abren las puertas de sus hogares. Recordando que Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán tiene un compromiso con todos, con cada uno, con la sociedad, con la iglesia, con el país, con el mundo. Hasta la próxima.